Mario, que también está aquí en esta fiesta de la Vendimia, en esta fiesta de carros engalanados de toro. Es el responsable de hacer la tradición, la sección de la tradición aquí en nuestro programa Zamora es así. Y ya lo hacemos. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una maravilla, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que hemos han conseguido que esta fiesta haya cogido fuerza, y la verdad es que días como hoy vemos lo que se vuelca la gente, tanto en los carros como en los grupos de baile o la gente que acompaña. La verdad es que es una maravilla poder estar hoy aquí. Bueno, normalmente Mario está en el plató. Hoy hemos pensado que era mejor hacerlo aquí, ¿verdad? Sí, la verdad es que la tradición la ponemos en el plató y todas esas cosas, pero es aquí donde realmente se vive. Bueno, más de 30 años me dicen que lleva a esto. Yo no sé si tú sabes un poco de esta historia, de cómo venís vosotros, en este caso también, a apoyar, ¿no?, esta fiesta. Sí, yo en este caso hoy tengo la oportunidad de acompañar a La Morana, y son diversos grupos, tanto de Zamora como de fuera, los que hoy acompañan aquí, gente de los pueblos, incluso yo creo que hay gente de Valladolid que ha venido a disfrutar de la fiesta, y hace 30 años, que era una cosa pequeña, hoy podemos disfrutar pues de esta maravillosa fiesta. En este caso, como integrante de La Morana, os conocéis todas las fiestas de Zamora. Sí, la verdad es que hemos recorrido toda la provincia este año y el año pasado. En este caso, esta fiesta de toro, la Vendimia, ¿cómo se vive aquí? ¿Cómo lo vivís vosotros también aquí? Pues hombre, supongo que los que somos de fuera no la vivimos exactamente igual que los que son de dentro, pero bueno, la verdad es que nos hacen sentir muy, muy de aquí, y la verdad es que participamos de la fiesta pues de una forma muy activa, y los de toro la verdad es que se vuelcan en esta fiesta, que no solo es para los de toro, sino que han sabido exportarla, y la verdad es que tanto forasteros como los de aquí hacen que esta fiesta sea muy grande. Nos ofrecen vino. Eso a todas horas, pero lo bueno de esta fiesta es que además nos ofrecen torreznos, nos ofrecen pastas, nos ofrecen choricillo, nos ofrecen morcilla, vamos comidos. Sí, la verdad es que es mejor no desayunar y casi no comer, porque entre la morcilla, el chorizo, los torreznos, las uvas que también y el, por supuesto, el vino, pues la verdad es que esta fiesta es visual y gastronómica, por supuesto. Visual y gastronómica, bueno, pues nada, a disfrutarla. Nada, vale. Aquí seguiremos. Nosotros también la estamos disfrutando, y a todos ustedes pues ya mostrándosela. Venga, hasta luego, gracias. Gracias.